vendido. Pero bueno, pues déjale, digo. No, pues háblale por teléfono si quieres. Pero hay que... ¿Es cada viernes o qué? Porque nunca me había dicho nada. No, bueno, neta no sé. ¿No? ¿Sí? Sí, porque yo la vez que vine con él, le dije, oye, es este, porque me dijeron allá, no, mire, el de los señores es el encargado. Y ya me dijo él, le dije, oye, ¿cuánto cobran por ponerse aquí? Y me dijo él, no, nada. Tú ponte allá, ¿dónde te quieres poner? No, ahí. Ah, pues ahí ponte, no hay problema. Pero él no me pidió dinero. Pero ¿cuánto te dijo que era? 150. ¿Pero diarios? No. ¿O por mes? ¿Mande? Creo que son cada viernes. Ah, cada viernes. No, pues no me dijo nada. No sé. Pero es que yo, por ejemplo, me puse en esta semana, me puse el miércoles y me puse hora. Pero a mí me dijo que no era nada. ¿Cuándo viene él? ¿Para hablar con él? Creo que 10 días. Ah, 10 días, sí, porque a mí no me dijo que no me iba a cobrar nada. Pero igual déjale, digo. ¿Sí? Órale, pues, está bien. Gracias. Cubrebocas en 20 pesos. 20 pesos el cubrebocas. Cubrebocas en 20 pesos. Ahora es viernes 29 de octubre del año 2021, son las 12:19. Y es que llega ahorita el hijo del chavo que vende aquí los tacos y todo esto. Y me comenta que son 150 por ponerme a mí aquí. Y es que yo, la primera vez que vine con su papá, que recién empezó la pandemia, le dije, ¿cuánto me cobras? No, nada, me dijo. Pero como ahorita no está y está malo él, la señora que está ahí, que no sé si sea su esposa, pues si ella sí quiere cobrarme 150, ni siquiera ha vendido 100. ¿Sí me entiendes? Entonces, pero... es que como no está el mero mero, pues ahora sí quiere pues sacar dinero. Pero ahorita la vamos a ir a grabar, nada más para que quede expuesta, porque a mí el señor, no sé si sea su esposo o sea la que encarga ahí, a mí me dijo él que no me cobraba. Inclusive ahí lo tengo grabado, pues, la primera vez que me puse a vender aquí cubrebocas. Si son 150 la semana, pues bueno, a lo mejor... pero aún así se me hace mucho, más bien son 150 al mes. Pero igual a mí me dijo que no, ahorita vamos a ir a grabarla. Vamos a dejarlo un rato a ver si viene, y si no, pues... es que ya cuando te piden así dinero es como que ya no quieren que te pongas aquí. Y es que probablemente les habló lo de la plaza. ¡Cóbrale para que se vaya el cabrón! ¿Sí me entienden? Entonces, ahorita la estoy grabando. Es la señora que vende aquí taquitos, todo esto. Yo hablé con el encargado de aquí, que es... el señor de ahí, y a mí me dijo, no te voy a cobrar nada, ponte ahí. Y ahí me puse y así estoy. Ahorita son pasadas las... ¿qué? Son las 12:21. Son las 12:21 de la tarde. Y ahorita un rato más nos vamos. A ver qué. Y por ahí vamos a pasar, pues. Órale. Vamos a seguir grabando, a ver si vienen otra vez a pedir 150. Cubrebocas en 20 pesos. 20 pesos. 20 pesos el cubrebocas. Cubrebocas en 20. Pesos el cubrebocas. Cubrebocas en 20 pesos. 20 pesos el cubrebocas. Cubrebocas en 20. No, ¿qué? Ya me dijo, usted no. ¿Ah, sí? Usted no. Órale. Órale. Gracias. Cubrebocas en 20 pesos. 20 pesos el cubrebocas.
cubrebocas en 20 pesos. 20 pesos el cubrebocas. ¿Sí se hizo o qué? Cubrebocas en 20 pesos. Una 20 pesos el cubrebocas. Cubrebocas en 20. 20 pesos el cubrebocas. Pesos el cubrebocas. Mira, joven, ven para este medicamento. Cubrebocas en 20 pesos. Cubrebocas en 20 pesos. Es de a 20 el cubrebocas.